Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos al Tablero Mundial. ¿Qué piensan los norteamericanos de los europeos? ¿Qué piensan de la seguridad internacional, de la percepción de seguridad que tienen en su propio país? ¿Cómo puede afectar el intento de atentado del otro día contra el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, en el futuro no solamente de Europa, sino del resto del mundo, incluido, por supuesto, Hispanoamérica? Para hablar de todo ello aquí, hoy traemos de nuevo a Lourdes Payán, a la periodista que me acompañó en el anterior episodio de esta serie, y a un experto en la política internacional de los Estados Unidos. Hablamos de Efraín Vázquez. Él es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, internacionalista, fue rector de esa universidad durante 2 años. Tiene multitud de artículos de nivel académico, por supuesto, sobre la política internacional de Donald Trump, la política exterior del gabinete Trump y de la política exterior del gabinete Biden. Por tanto, es perfectamente conocedor de cómo es la forma de actuar y la mentalidad de la presidencia norteamericana, independientemente de que sean demócratas o republicanos, con respecto al resto del mundo. Pues aquí estamos con Efraín Vázquez Vera, con nuestro querido catedrático de la Universidad de Puerto Rico, con Lourdes Payán, que vuelve por segunda vez, y ya esperamos que en todos estos espacios que hagamos del Tablero Mundial la tengamos aquí. Además, hoy viene muy rosa, muy de género. Y el doctor Efraín, que es un lujo y un honor poder hablar con él. Bueno, ¿qué tal en Puerto Rico? Me imagino que andáis de temperatura más o menos como estamos aquí en España, o peor. Tropical, España, tropical, y mucho calor y además mucha humedad, que es lo que es la diferencia con mucho del calor que ustedes padecen por España. Pero gracias por la invitación. Para mí es una maravilla de ser fanático. Sigo siéndolo de Joaquín Rivera Chamorro y de su serie Hacia la Guerra Civil, los otros del 36, venir ahora, ¿verdad? Y ser aquí, colaborar con él en este proyecto, pues imagínense, el lujo es mío y el honor es mío. Y además con una periodista como doña Lourdes, pues es todo un gusto y un placer, y ojalá que no sea la última vez. Ojalá, ojalá. Perfecto. Bueno, y Lourdes Payán, que ha vuelto y que la tenemos por aquí hoy un poco pachucha, ¿no? Que andas ahí. Tengo la voz bastante tomada, pero muchísimas gracias, Joaquín, por invitarme de nuevo y saludar a Efraín. Un honor y un placer el nuestro también tenerle aquí. Gracias. Bueno, como ven, el nivel no puede ser más alto, ¿no? Catedrático de la Universidad de Puerto Rico, de la que fue rector, como he dicho en la presentación. Así que nos va a dar una visión académica de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que puede pasar en el futuro de los Estados Unidos y de cuáles pueden ser los futuribles en cualquiera de los dos gabinetes resultantes. Efraín, lógicamente nosotros íbamos a preparar esta entrevista o este espacio orientado a las dos posibilidades dentro de las elecciones presidenciales, pero lógicamente la actualidad manda y hay que preguntarte, primero, para que nos demos cuenta en Europa, ¿qué es estar registrado en el Partido Republicano? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero que nada, quiero agradecer que aclares que mis opiniones son de un académico, ¿verdad? Yo no soy estadounidense. En ese sentido, no voto en las elecciones de los Estados Unidos. Así que no soy ni republicano ni demócrata. Y ni me cae bien ni me cae mal ninguno ni el otro. Y esto pues lo quiero decir porque, ¿verdad?, no vaya a ser que la gente malentienda que uno viene con opiniones prehechas aquí. Y yo entiendo la pregunta que me haces ahora de esa afiliación, ¿verdad?, que sale registrado, porque en Europa es un asunto serio. En Europa, cuando alguien se afilia a un partido político, pues básicamente es un matrimonio que como único se sale es de un divorcio muy contencioso. En cambio, en América, esto de afiliarse son momentos coyunturales en el cual influye a veces el trabajo que uno tiene y también la personalidad del político del momento, pero que no quiere para nada decir que en las próximas elecciones te gusta el otro político, pues te afilias. Esto de afiliarse no es algo que es necesario, pero mucha gente lo hace por asuntos laborales,
Y además porque para recibir las invitaciones, te dan toda la información de los eventos, etcétera. El caso el que hizo el intento de asesinato a Trump salió como afiliado al Partido Republicano, pero anteriormente había donado a organizaciones demócratas. Y esto es muy común. Yo me atrevería a pensar que si este chico de 20 años tenía esta idea de atentar contra la vida de Trump, la lógica era que tenía que afiliarse al Partido Republicano para enterarse de la información, los movimientos, cuál es el próximo lugar donde va a estar Trump, etcétera. Y yo no le daría mucha importancia a eso de que si era republicano o si era demócrata, porque de lo que estamos hablando seguramente es de un niño atormentado, con una vida difícil, inmerso en una cultura de violencia como lo es los Estados Unidos, y donde las armas son un elemento de identidad hasta personal. Y creo que es parte de esa tragedia, de esa cultura de violencia en la que ha vivido Estados Unidos desde que se fundó. Desde que se fundó, cuando uno ve la historia de Estados Unidos, esto que ocurrió recientemente para muchos nos asombra, pero es algo extremadamente común. No solamente han asesinado ya, creo que son cuatro los presidentes, sino que también candidatos a presidentes han sido varios. Y los atentados, pues mucho más. Pero esto es a nivel presidencial. Si bajamos a nivel de gobernadores o secretarios de gabinete o hasta incluso alcaldes, pues imagínense, sería algo muy común. Y además, con todo este tema de las armas que son tan accesibles, pues empeora la situación. Yo me imagino que para los europeos ha sido un poco como increíble, ¿no? De que este tipo de cosas sucedan a los Estados Unidos. Pero los que conocemos un poco Estados Unidos, yo personalmente confieso que yo cuando me enteré dije, ya era hora. O sea, ya a mí me había extrañado que no hubiese ocurrido algo antes. Y lo que ocurrió parece ser que fue un lobo solitario. Usted sabe que esto de lobo solitario son las personas que se utilizan en actos terroristas que no tienen a nadie, ¿no? Son ellos. Eso es lo más difícil de encontrar y de capturar y de seguir. Parece ser que era un lobo solitario y un niño, ¿verdad? Como muchos en Estados Unidos, atormentados y inmersos en esa cultura de violencia y armas. Lourdes, Lourdes no cree que fuera un lobo solitario, seguro. A ver, no, no, no. Bueno, para empezar, yo respeto muchísimo las opiniones, sobre todo cuando vienen de las personas que vienen, porque si viene de cualquiera de la calle me cuesta más, ¿no? No, yo cuando vi lo mismo, cuando vi la imagen, cuando vi la noticia, te viene a la cabeza una falsa bandera que no viene a cuento cuando lleva un 65% en votación, va por delante en las elecciones. Un lobo solitario era muy pronto. Para mí era muy pronto hacer un análisis porque había muy pocos datos y todo son sospechas, ¿no? Pero ya cuando van entrando más datos y sobre todo del niño, yo lo que creo que ha llegado hasta ahora era un niño que había participado en dos concursos de BlackRock por las notas tan excelentes que había tenido, sobre todo en matemáticas. Es verdad que lo que ha dicho don Efraín tiene toda la razón del mundo. Estados Unidos es un país donde las armas es algo muy habitual, con lo cual yo me quedo con la tercera, con una conspiración que ya venía extrañando, como bien ha dicho Efraín, que no hubiera pasado todavía y a día de hoy todavía creo que si es una conspiración, los demócratas podrían de nuevo, no Biden, ni siquiera los que están detrás de él, sino el Estado Profundo, podría configurar otro tipo de forma de que Trump no llegase, ya que es un peligro por muchos motivos que seguramente hablaremos hoy aquí. Bueno, yo creo que habéis expuesto, Lourdes ha hablado del Estado Profundo, que esto se supone para los que no estamos muy en línea con estas cosas, me refiero muy en línea de conocimiento, ¿eh? No, no, se supone que son grandes corporaciones que están detrás de los partidos políticos y que son los que de verdad manejan los hilos. Esta es una de esas teorías que hay por ahí, por el mundo y que se manejan. Efraín sostiene que
probablemente, o al menos esas son las informaciones que llegan, se trata de un lobo solitario, de un chaval simplemente fanatizado. Yo me gustaría, antes de que continuemos un poco ya más en profundidad de lo que puede suponer esto para el futuro, sobre todo para el futuro de los que no estamos en los Estados Unidos, que es el resto del mundo y que, lógicamente, cualquier cosa que suceda allí nos afecta directamente. Eso es un hecho, ¿no? Si creéis que el nivel de polarización, esto no lo ha traído precisamente eso, ¿no? Como él dice, Efraín, esto estaba claro que iba a pasar. El nivel de polarización, el odio sistemático, el uso de las redes sociales para arrojarse odio constante de unos a otros o unos contra otros, que además lo estamos importando en Europa también, ¿eh? Ojo, porque en Europa también la radicalización de las políticas están llevando, no de las políticas, sino de los políticos, de la prensa, etcétera, etcétera, está llevando a un nivel de confrontación que me recuerda a los años 30, ¿no? Entonces, Efraín, ¿tú crees que esa puede ser la razón fundamental de que surja un chico como este que acababa de graduarse, que parecía un chico normal y que de repente coja un fusil de asalto, se suba a un tejado y dispare al candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Cuando sobre este tema de lobo solitario y lo que mencionaba Lourdes de la conspiración, yo quisiera aclarar algo. Yo lo que me refiero con lobo solitario es de un individuo que actúa por iniciativa propia. Digamos, no se puso de acuerdo con otras personas, no hubo un arreglo logístico, tú me consigues aquello, me llevas allí, llamas allá, lo hacemos este día, lo hacemos... A eso es lo que yo me refiero con lobo solitario. Ahora, yo sí puedo aceptar la teoría de conspiración en el sentido de que sí hay grupos en Estados Unidos que han alimentado un discurso sabiendo dónde se hace y teniendo la certeza de que ese discurso puede propiciar lo que vimos en los pasados días. O sea, en ese sentido, yo mala conspiración la veo en este sentido de cuestión de ataque, de discurso, el llamar a Trump como si fascista, que si un nazi, que si va a ser la amenaza, va a acabar con Estados Unidos, y alimentar ese discurso sabiendo que allá afuera en la calle hay un chico de 20 años con sus, ¿verdad?, con sus tormentos, amante de la violencia y de las armas, que ese mensaje le puede llegar para actuar. Ahí sí yo podría hablar de que hubo algo quizá orquestado de proyectar esa imagen de Trump como si fuera el Satanás mismo, ¿no? Y en relación al tema de la polarización en los Estados Unidos, ¿qué quiere que le diga? O sea, Estados Unidos siempre ha sido un país polarizado. Quizás en momentos concretos, especialmente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues podemos ver una unidad rara, inusual. Pero si usted ve todo lo que ha sido la historia de Estados Unidos, ha sido los bandos y, digamos, no un intercambio pacífico, sino incluso a veces hasta en guerra. Lo que quiero decir con esto es que es muy común este discurso de polarización en los Estados Unidos. A veces uno va a Estados Unidos y habla con un grupo de personas y ve que son personas serias, que son personas ecuánimes, que personas que son abiertas. Pero es que Estados Unidos es un mundo, es un universo. Entonces, hay regiones en Estados Unidos donde las personas no son tan abiertas, personas que prácticamente viven en el siglo XIX en sus ideas. Y eso es lo que podríamos decir, no tanto el Estado profundo, sino el país profundo, que no son pocas personas, son muchas personas. Y son, digamos, una base poderosa de las ideas conservadoras, que un poco representa a Donald Trump sin él mismo ser un paladín del conservadurismo estadounidense, porque esto es otra cosa que después luego podemos hablar. Lo que quiero decir con esto es que esto es tan común que pase en los Estados Unidos que se me hace difícil señalar un momento que se está viviendo ahora especial en los Estados Unidos que propició ese evento, porque esto es algo, pues yo lo veo como común,
y como el resultado, ¿no? Cuando usted habla de que estas ideas, esta polarización se ha exportado a otras partes del mundo, incluso en América Latina, o sea, no solamente en Europa. Tiene que ver mucho con la caída, ¿verdad?, de la ideología marxista a nivel del mundo y, digamos, ese protagonismo que el posmodernismo que fue adoptado por estos grupos de izquierda, pues han motivado para carcomer o debilitar el capitalismo y la democracia liberal, que obviamente pues ha resultado en una respuesta pues bastante directa. Si uno ve ahora todos estos movimientos de derecha y de ultraderecha que recientemente, los últimos años, no existían. O sea, estamos hablando 10, 20 años, no existían. Fíjense que coincide con esa caída ideológica del marxismo y ese cambio de discurso de las personas de izquierda que continúan con una agenda anticapitalista y antidemocracia liberal. Y como todo, ¿verdad? Reacción, acción y esa polarización que domina el mundo, yo creo que tiene que ver más con una crisis de las ideologías. Y añado esto de crisis de ideología no solamente desde la perspectiva de la izquierda, centroizquierda, izquierda y extrema izquierda, sino también desde el punto de vista de la derecha, y eso se ve, ¿no? Ahora lo que es derecha tradicional, pues ya no se habla que es de derecha, entonces todo lo que surja diferente, ya rápido le ponen el etiquetado de ultraderecha, ¿no? Entonces es muy fácil ahora poner esa etiqueta de ultraderecha, pero se nota el ánimo con lo que se hace, y hay una crisis ideológica a nivel mundial que ha logrado esta polarización. Yo me refería al estado profundo porque Trump es una persona que nunca ha sido querido, y eso lo sabe usted mejor que yo seguramente, porque por donde ha estado usted y está, es una persona que no ha sido querido porque no ha formado parte de esas familias, no ha formado parte de ese entorno típico de los presidentes americanos. Es una persona que últimamente le ponen en la diana, últimamente me refiero porque le ponen en la diana, le ponen en la diana Biden, le ponen en la diana Meloni, le ponen en la diana todo el mundo. Pero es verdad que una persona que está diciendo que si llega a presidente, va a desclasificar el 11S, va a hablar del hijo de Biden, va a intentar aclarar las elecciones, o sea, esos tres puntos para mí ya. Sí pienso que hay mucho interés para que Trump no sea presidente de Estados Unidos. Yo creo que usted tiene razón de que Trump no es un político querido, y no es querido por el establishment político estadounidense, por esa política tradicional estadounidense. Pero yo precisamente ese hecho es lo que hace que él sea muy querido por grandes sectores de la población, de las masas en los Estados Unidos. Además, yo creo que hay que tener en cuenta de que este hecho de que no es un político tradicional a lo que están acostumbrados los estadounidenses, un señor, ¿no? Un señor o una señora político, no lo es. También hay que añadirle que el hombre es una persona que domina los medios de comunicación de masa. Y cuando digo esto, no me refiero a que domine un periódico o un canal de televisión, sino que domina eso con lo que la población quiere ser alimentado. Y un poco es lo que dice y él hace, es más lo que la gente, lo que él cree que la gente espera escuchar, espera que él haga. Hay mucho de folclore aquí. Trump no es un gran intelectual, no hay un contenido de visión de futuro de país. Él se deja llevar mucho por los clichés. Y simplemente yo lo puedo resumir como que Trump es Trump, ¿okay? Que él ha sabido ver un momento histórico en los Estados Unidos y ha encontrado a una masa estadounidense importante, receptiva a un mensaje. No importa el mensaje de lo que sea, y si él cree en él o no cree en él o lo que sea. Y este es el mensaje que los estadounidenses quieren escuchar hoy y me pueden llevar al poder político. A mí me interesa el poder político porque un poco más con su personalidad, su forma de ser, sus aspiraciones personales, cómo se ve él a sí mismo. Pero yo no le doy mucho mérito a todas las barbaridades que él dice. Yo creo que a Trump hay que medirlo más por sus acciones. Si uno, por ejemplo, en temas de política exterior,
se fija solamente en sus acciones, no en todos los disparates y todas las cosas que dice, pues no fue tan dramático, no fue tan radical, no cumplió todas esas amenazas que decía, era más un juego político para ser electo, porque hay mucho descontento en Estados Unidos, además los demócratas actúan de una manera totalmente errática a nivel de la política exterior en Estados Unidos. Son momentos difíciles, son momentos a nivel mundial para personajes así como Trump, vacíos, sin una ideología clara, y que básicamente son ellos mismos y se deben a ellos mismos. Bueno, y porque a todos nos extraña un tanto, como decía Lourdes, la política tradicional de los Estados Unidos, el republicano y el demócrata típico, que empiezan como congresista, senador, gobernador, y tienen una carrera política de toda la vida, y son apoyados además por determinados grupos para ir haciendo la campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Biden es un ejemplo. Sí, total. Puedo haber visto. Es un señor político en Estados Unidos, sí. Claro, es el paradigma del político norteamericano, lo que pasa que quizá en demasiada en extensión, porque evidentemente tiene una edad que no es tampoco usual. Lo normal es llegar a la presidencia en los 60, a los 60 años, 50 y tantos, 60. Pero Biden, hay fotografías de él con Carter, o sea, ya colaboraba con Jimmy Carter en aquella época. Y fíjate que Jimmy Carter, para los que estamos aquí, yo lo recuerdo cuando yo era un niño, o sea, hace muchísimos años, ¿no? Respecto a la política internacional que han mencionado, que yo creo que es... Espérate, yo quisiera aclarar también algo, porque lo de Europa, mis amigos, mis compañeros, ¿verdad?, me dicen, ¿cómo es posible que Estados Unidos, siendo quien es, elija un tipo como Trump? O que tenga la posibilidad de ser como Trump. Es bien difícil desde la mentalidad europea, que está, digamos, muy, muy compenetrada con las ideas de lo que es una democracia, entender que la democracia en los Estados Unidos, de manera formal, no es tan democracia, o por lo menos es una democracia diferente a la europea. Y aquí me refiero estrictamente al proceso electoral. O sea, el sistema electoral estadounidense es uno que permite que figuras como Trump puedan ganar una presidencia. De todo el mundo imita a Estados Unidos en todo, ¿no? Desde la cultura, todo. Hay países que han imitado hasta el nombre oficial, etcétera. Lo único que nadie ha imitado es el sistema electoral estadounidense. Un sistema electoral que el mundo académico estadounidense lo dice abiertamente que es antidemocrático, o por lo menos que no representa el mejor espíritu de lo que es una democracia. Y este sistema de una elección presidencial de manera indirecta, ¿okay?, de manera indirecta, y que al final los que votan son unas personas que se reúnen en un centro de convenciones, que igual pueden cambiar el voto, y que cada estado de los Estados Unidos tiene una cantidad, por lo cual, si tú reúnes a este grupo de estados, pues entonces tú ganas, etcétera, etcétera. Es algo difícil de comprender. Tanto es así que ha habido muchos casos en la historia de Estados Unidos que el presidente que gana la presidencia obtuvo menos votos de los ciudadanos. ¿Cómo es eso posible? Es que como está organizado la cuestión en Estados Unidos, es un sistema que una persona como Trump puede sacarle provecho conociéndolo bien. Así que Trump podría decirse que incluso es una deficiencia del sistema democrático estadounidense. Y por favor, no me confundan, no quiero decir que Estados Unidos no es de una democracia, no estoy diciendo eso, porque al contrario, Estados Unidos es un lugar con una gran democracia, pero no se debe a su sistema electoral, se debe más al sistema de asociación que existe en los Estados Unidos. Había un filósofo francés que se llamaba Jacques de Tocqueville, que una vez visitó Estados Unidos para tratar de entender esa democracia joven estadounidense, y dijo que Estados Unidos era la mejor democracia del mundo porque había asociaciones de todo. Y esa libertad de asociación pues hacía como una democracia, vamos a decirlo así, un poquito al estilo griego, ¿no?, de la democracia directa. Pero sí, es difícil de comprender cómo se puede elegir una persona como Trump en un país como los Estados Unidos. Bueno, dicho sea desde un punto de vista académico, lógicamente, Efraín, y cuando hacemos referencia a Trump,
porque es una anomalía desde el punto de vista político con la tradición política norteamericana, con un discurso que surge casi de los medios de comunicación, de la televisión, que se ha hecho extensible a la vida política, lo cual efectivamente no era normal. No, yo le quería preguntar, quería haceros una pregunta, precisamente cuando has hablado ahora de la parte internacional y lo que a Europa nos puede llevar esto, respecto a los movimientos, por ejemplo, que ha hecho Orbán, que precisamente Orbán lo ha hecho con un conocimiento, el visitar a Putin ha sido con conocimiento de Trump, y eso doy fe de ello, y lo sabemos, y que además después de estar en la reunión ha estado reunido con Trump un montón de tiempo. O sea, eso está marcando algo a nivel internacional en los movimientos que está haciendo Trump. Y eso es sabido también por los demócratas. Entonces, sí me gustaría, esa es la pregunta más o menos que voy a preguntar a nivel internacional. Cuando uno habla de política exterior de demócratas y republicanos, quizá no es la mejor manera de presentarlo, sino más bien sí una política exterior demócrata. Ahí sí uno ve una uniformidad, pero cuando uno habla de política exterior republicana hay que hacer una separación de lo que es política exterior de Trump a lo que es históricamente tradicional política exterior republicana o conservadora en los Estados Unidos. Yo creo que aquí hay una gran diferencia. Estados Unidos afortunadamente tiene lo que se llama un gobierno permanente y tiene la presión de grupos de interés que son pues muy poderosos en los Estados Unidos, y no importa quién venga, más o menos se mantiene una uniformidad. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que no hay mucha diferencia entre una política exterior del Partido Demócrata o una política exterior de un partido republicano. En todo caso, habría matices. Ahora, cuando hablamos de política exterior de Trump, sí, ahí vemos unas diferencias. Pero esas diferencias no están marcadas en un contenido pensado, sino que tienen que ver más con, digamos, un protagonismo que la misma figura de Trump quiere obtener. Es como que decir, yo como presidente de los Estados Unidos quiero ser el mejor presidente de la historia. ¿Qué revolú o qué lío hay hoy que me puede a mí dar ese legado? Y fijarse en eso. Y cuando uno ve lo que fue la política exterior de Donald Trump en su cuatrienio, uno se da cuenta que él solamente prestaba atención a esas cosas que lo podían proyectar a él como un líder a nivel mundial, como el más grande de todos, y un poco pues minimizando al resto, ¿no? Entonces, por eso es que es bien difícil tú definir lo que puede ser una política exterior de Trump. Si no es a lo que a él le dé la gana. Y como es muy difícil conocer cómo se levantó por la mañana, y es totalmente impredecible, pues también impredecible pues uno adelantar cosas. Si uno puede tener una idea por dónde van los tiros, y literalmente los tiros, según las personas que le rodean. Y por eso es que yo creo que ha sido muy importante la elección de este señor J.D. Vance como su compañero de papeleta o como candidato a vicepresidente, ¿no? Es el que va con Trump en la misma papeleta. Cuando se vota, pues se vota por Trump y se vota por él. Y porque en ese sentido uno ya podría perfilar, ¿verdad? ¿Qué sí acciones podría tener o qué características? Especialmente en aspectos bien puntuales, como por ejemplo el tema de Ucrania, donde inevitablemente va a haber diferencias en el tema palestino e israelí también, en el sentido también de la OTAN, podría haber algunos cambios, y eso son cosas pues que obviamente atañen al mundo entero, en especialmente a Europa. Y por eso es que en Europa un poco andan preocupados. Yo creo que es una preocupación genuina, pero a veces la veo como muy exagerada. Cuando, por ejemplo, veo de que Trump se va a retirar de la OTAN. Hombre, ¿no? Tú sabes. Trump es pro Putin y él va a hacer todo lo que diga Putin. No, Trump va a hacer lo que le convenga a Trump, que no necesariamente es lo que le convenga a los Estados Unidos. Es una cuenta de resultados económica a final de año para él. Sí, y en el caso de Israel y Palestina, yo quiero recordar
que bajo este cuatrenio de Biden no ha habido ni una iniciativa de paz. Es verdad que este último año pues no ha habido el espacio, pero no ha habido ni una iniciativa de paz seria para resolver el conflicto. Pero Trump se puede decir que sí lo hizo. Él presentó una iniciativa, claro, no llegó a buen puerto, pero dio algunos pasos, como por ejemplo el reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Esos son. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero el hombre se movió y el hombre puso en papel un plan que eso no lo hemos visto, no lo hemos visto. Podemos decir que incluso desde la administración Biden entró, ha sido un laissez-faire, o sea, un dejar hacer, ¿no? Lo que ocurre allí, no meterme, no nada, ¿no? Yo estaba escuchando recientemente a Biden hablando de que no ha habido ningún presidente en Estados Unidos que había hecho más por los palestinos que él. O sea, este Biden se me está pareciendo a Trump en los reclamos que está haciendo, ¿no? De que él, que nunca en la historia un presidente había hecho tanto en 3 años, que todo lo que ha hecho él, que él ha sido el más grande, eso es lo que está diciendo Biden ahora. Es lo mismo que decía Trump. Lo que quiero decir es que yo sí creo que en esos tres ámbitos, y si quiere podemos mencionar también algo en América Latina, y es que una característica de la administración Biden ha sido atacar lo que ellos entienden son gobiernos de derecha o ultraderecha en América Latina. Pero entonces en ese saco ellos deciden quién va y quién no va y es un poco confuso. Pues quizás con un gobierno de Trump, pues esas presiones, algunos gobiernos de América Latina, como por ejemplo el gobierno de Bukele en El Salvador, pues puede ser que sientan menos presión por parte del gobierno estadounidense. Pero serían esos los ámbitos principales. A nivel de política interna, pues yo creo que sería obviamente el tema de la migración, que es un problema que también se tiene en Europa. Es totalmente comprensible. Todo el mundo quiere que la migración sea regulada, no ilegal. Cuando es ilegal, pues sufre mucha gente. Y yo creo que incluso los reclamos o los planteamientos de los Estados Unidos. Perdón, me refiero de Trump en temas migratorios, no son tan diferentes a muchos de los planteamientos que he escuchado yo en España, he escuchado en Francia, y no de grupos ultras, ¿no? De lado y lado, ¿no? Sino son normal. Él nunca ha dicho que está en contra de la inmigración, él lo que ha dicho es que está en contra de la inmigración ilegal o irregular, que es la palabra correcta. Pero eso está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí donde va. Esas grandes diferencias, etcétera. Pero lamento mucho, ¿verdad?, el desmitificar esto de que se pueda definir, ¿verdad?, o anticipar una política exterior con todo el peso que eso conlleva, ¿no?, a la presidencia de Trump, porque va a ser bien impredecible y obviamente va a ser una política exterior totalmente personalizada. Ser lo que él decida y lo que a él le parezca, y si a él le parece ir a Corea del Norte y poner el pie en el lado de Corea del Norte, porque eso se ve bien, es el primero que lo hace, ¿ves? Ese tipo de cosas de ser el primero que lo hace, ¿no? De él resolver lo irresolvible, ¿no? Eso es lo que le llama a él la atención. Pero si ustedes se fijan, todos esos eventos no están dentro de la esfera de lo que podría ser amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto tienen que entenderlo. Yo sé que en Europa pues se ve la invasión rusa de Ucrania como un asunto que afecta a la seguridad nacional, pero si lo piensan bien en la mentalidad estadounidense, Es un problema regional, lo sé, sí. o sea, Rusia no es una amenaza para Estados Unidos, podría ser en un futuro, pero ahora mismo no Pero lo ahora ve. no. Que Ucrania quede bajo la órbita rusa, no. Hay que ver que en Estados Unidos, más de hablar de política Trump o política Biden a nivel internacional, es el eterno debate del aislacionismo estadounidense. ¿Okay? Yo creo que aquí es donde está la clave. O sea, ¿cómo yo podría definir más la política exterior estadounidense, además de ser personalista, la de Trump me refiero, además de ser personalista, como aislacionista? Y esto es algo que siempre ha acompañado a Estados Unidos. O sea, tienen que entender que Estados Unidos ve a Europa como anticuado, católica, que eso es casi una tragedia para la mayoría protestante evangélica estadounidense.
como siempre metido en problemas, siempre Estados Unidos tiene que estar salvándolos. Es que tienen que ver, tienen que entender. Yo sé que la gente va a decir, no, es que eso no es así. Da igual, tienen que entender que ellos lo ven así, ellos se lo creen que es así. Y que esos son problemas lejanos que no tienen nada que ver con ellos no sufren las consecuencias directas de ese evento, me refiero a nivel migratorio, etcétera, etcétera. Así que, ¿por qué yo tengo que comprometerme tanto en ese lío? Ese debe ser un asunto de los europeos, que lo breguen los europeos. Y cuando se forme un revolú muy grande y hay una amenaza a la paz, a los intereses míos, pues entonces yo me meto. O sea, hay un resurgir en Estados Unidos de lo que podríamos hablar de un neorrealismo dentro de las relaciones internacionales que entiende que lo que debe guiar la acción exterior estadounidense es estrictamente los intereses nacionales de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto es un argumento legítimo que hacen muchos académicos en los Estados Unidos, súper prestigiosos, y que nadie los acusaría de ser por un lado o por el otro lado. Y eso es lo que yo estoy viendo en las personas que están alrededor de Trump. Un llamado a ese aislacionismo, otra vez nuevamente. Con el vicepresidente que nombraron ahora, es el mejor ejemplo. O sea, porque hay que estar ayudando a Ucrania. Eso hay que terminarlo ya. Y las partes y los territorios que sean donde históricamente hayan sido rusos y la mayoría de la población sea ruso, tienen que ser de Rusia y ya para afuera. O sea, lo ven así, simple, sencillo. Y yo creo que sí, Estados Unidos, si gana Trump, podremos ver como una característica fundamental ese aislacionismo. Esto va a implicar para Europa mayor responsabilidad, mayor gasto en defensa y mojarse más. Mojarse más y va a Exacto. implicar también esta coordinación que, digamos, no es el fuerte de Europa. Especialmente lo estamos viendo, ahorita mencionaron a uno de esos personajes, que tampoco ha sido históricamente lo fuerte de Europa. Así que este es el gran reto de Europa. O sea, si nos va a tocar a nosotros, ¿verdad?, tomar el sartén por el mango, ya que Estados Unidos, ¿verdad?, no le interesa mucho el asunto. Tenemos nosotros las instituciones para eso. Tenemos nosotros la coordinación, tenemos el dinero, tenemos la voluntad política, porque esa es otra, la voluntad política en Europa. Hay muchos países europeos que no lo ven tan dramático como lo ven otros. Entonces, ahí es donde yo creo que está el gran reto europeo. Si Trump gana, ¿no? Ha mencionado lo del vicepresidente, has mencionado lo del vicepresidente, y le da mucha importancia cuando a lo mejor en Europa nosotros la percepción que tenemos de los vicepresidentes en Estados Unidos es que son poco menos que el que está ahí por si asesinan al presidente, ¿no? Como le pasó al pobre de Johnson con Kennedy, ¿no? Kennedy. En este caso, Trump tiene 78 años, porque se habla mucho de Biden, que tiene 81 años, que tiene esos lapsus de memoria, pero Trump tiene 78. Terminaría su mandato con 82 u 83 años. Estamos hablando de una cifra muy respetable, aunque ahora parece estar en plena energía. El otro día cuando se levantó Sí, se puño ve en con alto, fight, 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 sí, estilo Hollywood total, ¿no? De totalmente, película. sí, muy, además la El hombre juventud. sabe. Ustedes se imaginan, o sea, hay que ser especial para que te acaben de atentar, sentir una bala rozarte. Y tú de momento, no sé si vieron la foto, ¿verdad? Bien famosa Sí, con la bandera en la sí, espalda, pero vieron la otra donde él está en el piso que parece que está sí. orando. Sí, Y, sí, sí. ¿sabes? Son fotos de icono, ¿no? Bueno, Pero lo que quiero decir muy es. mesiánico, muy mesiánico, sí. Claro, hay que aprovechar. No, pero Claro. que él haya tenido la mente, Sí. ¿verdad? En esa circunstancia de pensar en cómo yo le saco provecho a esto, ¿no? Y después lo del puño y todo sangre. No, estilo Hollywood. No, yo creo, yo le voy a decir la verdad, personalmente yo creo que Trump va a ganar, o No, está sea, va a claro. ganar y va a arrasar. Y además, si a esto le sumamos, ¿verdad? El problema de Biden, que aunque la diferencia de edad no es mucho, pero ustedes saben cómo funciona esto. O sea, hay gente de 80 años que parecen niños de 20, como igual hay niños de 20 que parecen de 80. O sea, los cuerpos humanos, ¿verdad?, se maltratan de diferentes maneras. Yo veo a Trump, por lo menos la proyección y la imagen, como una persona muy fuerte, físicamente, de salud, etcétera. Biden no. O sea, él ve como, él se representa la edad que tiene.
Y yo no sé si eso es lo adecuado para ser el presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que no. ¿Tú A crees mí me eso? gustaría, preguntarle, Efraín, en el caso, gracias a Dios no ha sido, en el caso de que no hubiera fallado, porque todo fue, yo he visionado los Uy. vídeos, los momentos, o sea, yo ya he hecho un análisis que estoy, tengo la cabeza así, y hay cosas que no entran en la cabeza de nadie, no entra en la cabeza de nadie la colocación, el calibre, fue un gesto además que hizo él lo que cambió su vida, evidentemente, porque fueron milímetros. En el caso de que se repitiera, como ha pasado en otros casos, que Dios no quiera, no de la misma forma, evidentemente, porque sería muy llamativo, pero en el caso de que hubiera sido una conspiración y se repitiera de otra forma, todos podemos imaginar lo que pasaría en ese país, ¿no? Sí, sería uno de esos eventos trágicos de los que, de una manera inconcebible, Estados Unidos siempre sale a flote. Sí, en el momento que ocurra, pues será algo muy traumático, muchas teorías, mucha cosa, pero piensen ustedes lo que fue el asesinato de John F. Kennedy, algo más dramático que eso. O sea, estilo película también, ese asesinato. O sea, en Estados Unidos cuando matan a un presidente no lo matan normal, ¿no? Como No, Europa. es luego es O una sea, serie lo matan además. ya. Esto es, sí, esto es de Hollywood, parece algo montado de película. Y eso fue muy dramático y en medio de prácticamente de una guerra muy importante como la de Vietnam. O sea que, y con todo eso, pues Estados Unidos salió adelante. Estados Unidos tiene una capacidad de adaptación y de levantarse y de es impresionante. Yo no, si hubiese tenido éxito el asesinato, hubiese sido un shock enorme, pero yo no tengo la menor duda de que Estados Unidos se hubiese podido recuperar rápidamente y que los republicanos pues rápidamente hubiesen conseguido otro candidato y que igualmente iba a ganar. Porque entonces era la cuestión de la memoria, votemos por este otro O sea que candidato, por entonces no Trump. entenderíamos que no habría un relato, por ejemplo, de la CIA, como en otras ocasiones, no habría un estado de excepción, no pasaría nada, todo pasaría No, deprisa. no, no, Estados Unidos maneja todo eso muy bien, a menos que hubiese cosas evidentes. Mire, el asesinato de Kennedy, o sea, el asesinato de Kennedy, Dios mío, todavía se Años y habla de años y él, años y años. y de teoría de conspiración, etcétera. Tendría que ser algo demasiado evidente, pero si no es algo muy evidente, como en este caso yo creo que fue evidente de que no había algo así como estilo de conspiración grande, pero no creo, no, yo no veo a Estados Unidos como que está acostumbrado a superar este tipo de eventos en su historia. Yo creo que Lourdes a lo que se refiere también un tanto es, vimos el episodio de hace unos meses, cuando una gran masa migratoria trató de cruzar la frontera del Río Grande y el gobernador de Texas movilizó a la Guardia Republicana en contra de los propios guardias fronterizos que son federales, ¿no? Sí. Entonces, se dio un episodio, bueno, que roza cierto riesgo o que entra dentro de un riesgo de una confrontación civil. Y lo digo porque en Europa, por ejemplo, las Fuerzas Armadas dependen del presidente del gobierno, dependen Sí. del gabinete que esté en ese momento, y a no ser que las Fuerzas Armadas se rebelen contra el gobierno en una especie de golpe de Estado, es prácticamente imposible que haya una guerra civil, entre otras cosas porque no hay fuerzas encontradas, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, la Guardia Republicana, En la Guardia Nacional. perdón, la Guardia Es Republicana, la Guardia Nacional. la Guardia National Nacional, Guard. la Guardia Sí. Nacional, los gobernadores tienen tropas de Guardia Nacional. En el caso de Texas, creo recordar que son casi 20.000 hombres, hombres y Sí. mujeres armados, con equipo y con dos divisiones de tropas que utilizan bajo su mando. Son los comandantes en jefe de esa Guardia Sí. Nacional. Ellos lo Eso, pueden activar. preparadísimos. Yo creo que Lourdes a lo que se refiere es todos los gobernadores republicanos, porque incluso el gobernador de Texas, recuerdo en esa crisis, además yo la seguí bastante, es verdad que se solucionó en 2 o 3 días, porque Biden bueno, consiguió solucionarla más o menos rápida, pero hubo un desafío de varios gobernadores republicanos Muy serio, además. contra el gobierno del federal, ¿no?
¿Usted cree o tú crees que eso puede llegar incluso a un enfrentamiento civil y que ese sistema puede derivar en algo así o es descabellado? Por la descripción que usted hizo sobre cómo funcionan los ejércitos en Europa, yo puedo entender que se pueda tener una percepción por lo ocurrido con el uso de las guardias nacionales en Estados Unidos. Pero quiero decirle que en Estados Unidos eso se ve con total normalidad. Como usted bien dijo, las guardias nacionales son soldados ciudadanos, ¿okay? O sea, no son militares de tiempo completo. Sí hay algunos de tiempo completo, porque obviamente el administrador, etcétera, pero el grueso de una fuerza de una Guardia Nacional es ciudadano. A la misma vez, es verdad que tienen armamento y puede ser que haya una Guardia Nacional con algún jet que otro y algunos tanques que otro, pero para nada comparable a lo que sería el armamento que utiliza el ejército regular estadounidense. Y sí es cierto que el gobernador puede usarlos a ellos a discreción, y así lo hacen. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales, a veces los han utilizado cuando hay mucha violencia callejera, ¿verdad? Casi como policía, ¿no? Como de apoyo a la policía, eso ha ocurrido. En este caso de la ola migratoria, pues obviamente había unas grandes diferencias de cómo atender el asunto y bajo la potestad y la autoridad de los gobernadores, pues ellos tenían la discreción de en toda esa frontera que es extremadamente larga, especialmente en la parte de los desiertos, que es donde mueren ahí la mayor cantidad de los inmigrantes. Pues activar parte de esa Guardia Nacional. Pero quiero decir que, según la ley estadounidense, el que manda esa Guardia Nacional o la última palabra es el presidente de los Estados Unidos. O sea, con esto digo que si de momento un gobernador dice a la Guardia Nacional hagan esto y el presidente dice que no hagan eso, yo estoy seguro que esas Guardias Nacionales van a hacer caso al presidente de Estados Unidos. Yo no veo así una amenaza de insurrección en los Estados Unidos mirando hacia el futuro por parte de fuerzas militares o paramilitares, sino más bien de estos grupos armados que están surgiendo en los Estados Unidos. Cuando digo grupos armados, son como clubes, y estos clubes pues tienen un gran contenido ideológico. Hay algunos que son hasta racistas, de extrema derecha. Pero son ciudadanos que están bien armados, eso sí están bien armados, y porque la ley les permite comprar cuantas armas sean de asalto, de los que usan los militares, y quizás podría en el futuro ver algo con estos grupos. El FBI los persigue, cuando digo los persigue, me refiero a que los vigila muy bien, y en el pasado han tenido que intervenir con algunos grupos de estos ciudadanos armados, que no son Guardia Nacional, no son ejército, pero algunos de ellos sí tienen formación militar. Y yo creo que por ahí, en todo caso, podría venir alguna amenaza mirando hacia el futuro. Para mí esa es la gran preocupación y para mucha gente en Estados Unidos. A mí, perdona Joaquín, a mí me gustaría preguntarle a Efraín, muy conocedor de la política interior americana, después de saber cómo es el persona, Estadounidense, no estadounidense, americano. perdón, estadounidense, correcto, disculpa. Después de saber que Trump es un personaje impredecible, que muchas veces dice cosas que luego no hace, y saber lo que él quiere hacer si llegara a ser presidente, como lo que hemos hablado antes, lo dijo de Biden, desclasificar el 11S, la mayor amenaza, que es la no compartición de los servicios secretos con la OTAN, ¿cree que en algún momento, si llegara a ser presidente Trump, haría esto? Porque esto sería un golpe en la línea de flotación de la OTAN de tres pares de narices, como decimos aquí en España. Sí, yo creo que, por ejemplo, yo creo que ya nosotros, yo dije que prácticamente si las cosas siguen como van, Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y si eso es así, tenemos que asumir que la relación de Estados Unidos con la OTAN va a ser diferente. También tenemos que asumir que va a haber cambios
en la política estadounidense hacia el tema ucraniano y hacia el tema israelí. ¿Okay? Aquí lo difícil de anticipar es el grado, pero de que va a haber cambio, va a haber cambio. Uh-huh. Ese es el grado. Sí, es el grado. Y aquí en el grado tenemos que tener presente que una cosa es lo que quisiera hacer Trump y su vicepresidente. Es que hay que volver a traer el vicepresidente. ¿Okay? Y si quieres hablamos de eso después, Joaquín, que te preguntaste y nos quedamos ahí con ese tema del vicepresidente. Es ver de qué manera ese gobierno permanente, o como lo que usted llamó el estado profundo estadounidense, pues puede hacer el balance entre los deseos sin justificación, descabellados, y las ensoñaciones. Y más pensando en la grandeza, en los delirios de grandeza y de mesiánico y tal, a la realidad, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos hay un buen balance para contrarrestar esas actitudes de grandeza de Trump y los suyos con la realidad. Aunque sí va a haber cambios, ¿no? Sí va a haber cambios. En relación de la OTAN, yo creo que el cambio fundamental va a ser es que la ampliación de la OTAN terminaron. Y cuando digo terminaron, cuidado que para siempre. Esto de estar metiendo nuevos estados a la OTAN, yo creo que bajo una administración Trump eso va a quedar estacionado. Creo que también la cooperación puede ser limitada. La asistencia seguirá, la presencia estará, Trump irá a las cumbres de jefes de estado de la OTAN, apretará el brazo a dos o tres primeros ministros, etcétera, pero la cooperación, pero no va a ser lo mismo. O sea, no va a ser lo mismo porque precisamente yo creo que hay una gran diferencia en lo que entiende Estados Unidos y Europa de cuál es su interés de seguridad nacional. O sea, yo creo que aquí hay un divorcio de lo que entiende Europa es su interés de seguridad nacional, que a veces es increíble, porque yo pienso, ¿será que los europeos se creyeron los cuentos de los estadounidenses? O sea, sí. Como que si Estados Unidos siempre le dice a Europa que esta es tu amenaza y este debe ser tu interés de seguridad nacional, ahora Estados Unidos dice que no, que esto no es tanto mi interés nacional, pero Europa sigue entonces defendiendo eso. Entonces, no sé, es como una cosa como medio extraña. Pero bueno, yo creo que ha habido un divorcio, lo que se entiende que es la seguridad nacional. No me extrañaría que luego que ganara Trump y empezaran esos cambios, pues algunos países europeos siguieran el ejemplo estadounidense. Hay países europeos que son muy fieles a Estados Unidos en ese sentido. Y hay otros que, aunque puedan entender que su seguridad nacional sigue siendo apoyar a Ucrania, ven una salida al conflicto. O sea, ya parar esto, para que no vaya a más. Porque el problema está que si en la medida que este conflicto se alarga, tú das más espacio para que ocurran cosas que luego se puedan lamentar. Mientras ahora, pues la cosa está controlada y la cosa está encerrada. Pero quién sabe lo que puede pasar en un futuro. Porque se da más espacio a que ocurrieran cosas. Y además, ante la realidad de que las posiciones rusas tienen algún grado de legitimidad, las reclamos, ¿no? Lo que habla Putin tiene algo de lógica y de legitimidad. Hay un deseo de acabar el conflicto, pues esto implicaría que Ucrania tenga que dejar territorio, ¿no? Que cede territorio a Rusia. Algo muy importante es que en Estados Unidos tú tienes dos grupos de estadounidenses ahora. Tú tienes el histórico, que yo diría que es así un poco el lado este demócrata tradicional, que ven a los rusos como la Unión Soviética todavía. O sea, hay anécdotas de funcionarios de ahora, de Estados Unidos, cuando hablan de Rusia y se les zafa Soviet Union. O sea, hay que entender que para la política tradicional estadounidense, el enemigo histórico es Rusia, aunque no lo sea. Es algo que está como del ADN. En el ADN. Y sí, y suena bien el enemigo ruso y tal, y los rusos son unos bárbaros y todo ese tipo de cosas. Pero que entonces, en este resurgimiento del,
del nuevo interés nacional, de seguridad nacional estadounidense, basado en el neorrealismo, ¿no? Dediquémonos solamente a aquellos que sea de verdad una amenaza a nuestra seguridad nacional. Rusia, en realidad, no es una amenaza. Al contrario, se achaca a los movimientos demócratas o progresistas que van contra Rusia como el lanzar a Rusia, como una tragedia, lanzar a Rusia a las manos de China, donde yo creo que en China es donde hay un consenso en Estados Unidos que sí es una amenaza de seguridad nacional. Y eso es básicamente lo que Trump va a traer, bueno, ya, ¿verdad?, en su retórica, y entender que esto no tiene que ver con la cosa militar solamente, sino también con el aspecto económico, etcétera. Uh-huh. Pero si usted ve demócratas, republicanos, ahí hay unanimidad. Donde no hay la unanimidad es en relación a Rusia. Y debo decir y añadir que en esto tiene que ver mucho el mundo académico formal, serio, estadounidense, donde las voces donde plantean que Rusia no es una amenaza, no debemos estar mirando ahí, dejemos a Rusia en paz, atraigamos a Rusia a nuestra órbita, porque lo peor que nos puede pasar es una alianza Rusia-China. Ese es el discurso. Estamos haciendo un error lanzando a Rusia a los brazos de China. Yo creo que ahí es donde vamos a ver una diferencia. En cambio, ¿Europa qué? Europa no ve a China como una gran amenaza, no entiende ese concepto. Y la gran amenaza, pienso yo, por fantasmas del pasado, pues tienen que ver mucho pues, con Rusia. Un error. Yo creo que aquí donde hay un divorcio de seguridad nacional, la pregunta es, si Estados Unidos decide que Rusia ya no es la amenaza, como parece ser que Trump va a hacer, ¿Europa va a seguir con ese caballito? Esa es la pregunta, porque si es así, entonces sí hay una división, sí, entonces sí hay un divorcio. Pero hay una división tan ignorante, no podemos caer en eso. Yo esperaría que no, y eso es lo que yo planteo a veces que no entiendo a los europeos, ¿no? Porque es que yo siempre entendí ese anti-Rusia, lo entendí como algo incluso inculcado por los Estados Unidos, como el anti-marxismo, anticomunismo, y todo ese fantasma, ¿verdad?, que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Y parecería ser que eso, que fue, pienso yo, hasta medio importado, pues se quedó en el ADN de los europeos y Estados Unidos creo que ya pasó la página sobre eso y yo creo que ven más a Putin como un posible aliado, porque voy a explicar esto, que es muy importante. Yo sobre este tema he escrito y es que nadie, cuando hablan de Rusia y Putin, yo creo que se aclaran las mentes de cuál debe ser la posición de cualquiera cuando uno se hace esta pregunta. ¿Cuál es la alternativa a Putin? Cuando uno se hace esa pregunta, ahí es que entonces a uno le entra un escalofrío. Y cuando uno trata de entender esa dimensión, cómo sería una Rusia sin Putin, cuando me refiero a Putin, no a él, sino a lo que él representa, ¿no? Sin Putin, lo que sería es un campo abierto para las extremas derechas rusas, que ahí sí te digo yo que es una amenaza grande, absoluta, no para Europa, sino para el mundo entero. Para el mundo entero. Cuando uno lo piensa en ese sentido, uno llega a la conclusión que Putin, déjalo ahí, déjalo tranquilo. Es un poco con lo que pasa con al-Assad en Siria, ¿no? O sea, no es tanto tu devoción, pero ese hombre controla ahí, y en la medida que controle, pues mira, hace un buen trabajo, porque la alternativa a Putin es mucho más oscura, es mucho más incierto. Y creo yo que es una mayor amenaza. La pregunta es, ¿una Rusia con Putin es más amenaza que una Rusia post-Putin? Los que hoy atacan a Rusia, ¿de lo que están hablando? Es de sacar a Putin y su modo de gobernar, su modelo de gobierno, de hombre fuerte, y poner ¿qué? Porque si me vienen con el cuento este, como los norteamericanos, de no, de una democracia plena, que se respeten los derechos humanos, entonces ya estamos aquí. Ya estamos en otro ámbito que no es el racional, que no es el del análisis académico, porque eso de estar imponiendo sistemas políticos y diciendo que el mío es el mejor que el tuyo, etcétera, yo creo que por ahí no va el camino. Así que, como ven, es algo complejo.
Yo creo que el reto, como ven, mi conclusión podría ser sobre este tema, es que el reto es mucho mayor para Europa que para Estados Unidos. Digo yo, un presidente Trump. O Ahora sea, el que nos hemos orientado hacia el presidente Trump, está claro que ya a Biden lo sacamos de la ecuación o a la alternativa demócrata a Biden que A puede menos ser. que se salga, a menos que se salga, porque Exacto. yo pienso que sí, que eso es otra historia, pero creo que ahí podría haber una oportunidad de dar la pelea con otro candidato. Que no van a Bueno, gastar, no van a desgastar a nadie, evidentemente. claro, todo Pero parece indicar, o sería más o menos lógico dentro de la escasa lógica de la política, mantener al candidato, terminar de quemarlo y que otro sea el que se juegue los garbanzos dentro de 4 años, ¿no? O el maíz. Hablando ahora del vicepresidente que te preguntaba antes, o le preguntaba antes acerca de el perfil del nuevo vicepresidente norteamericano que puede, habida cuenta de la edad de Donald Trump, puede tener mucho que decir, ¿no? ¿Y por qué cree que Trump ha elegido ese perfil a su lado en lugar de pues, un hombre fuerte o cuál es el perfil de? primero, verá, como los mayores, la mayoría de las personas que escuchan tus trabajos en las redes son europeos, hay que explicar que la mayoría de los gobiernos europeos son lo que se llaman sistemas parlamentarios. Pueden tener un rey o pueden tener un presidente, pero ese presidente es parlamentario. O sea, no es el mismo presidente que es de Estados Unidos. O sea, el gobierno en Estados Unidos es lo que se llama un gobierno presidencialista, que es el que básicamente domina en toda América Latina también. En este caso, el presidente en América Latina, el presidente en un sistema presidencialista, es jefe de Estado, así como su majestad el rey, pero también jefe de gobierno, o sea, gobierna. Como ustedes saben, en Europa, pues la cosa está dividida, es bicéfalo, ¿no? El poder ejecutivo. Entre un jefe de Estado, que se puede llamar rey, o príncipe, o gran duque, o presidente, aunque no es el mismo de allá, no se confundan, y tienen al jefe de gobierno, que es el que va a elecciones. Esto lo explico para que entiendan que el presidente en un sistema presidencialista tiene toda la libertad de escoger su candidato a vicepresidente. Y obviamente, históricamente, se escoge al vicepresidente a alguien que pueda, digamos, añadir a lo que tú traes. Nunca para restar, obviamente, no vas a escoger a alguien que te va a restar votos, etcétera, etcétera. Va a buscar a alguien que te añada, ¿okay? Que te añada y que te garantice el que tú puedas, que te dé más oportunidades para ganar, ¿okay? En ese sentido, yo tengo que decir que la elección de este señor J.D. Vance es magistral, ¿okay? Empecemos primero por la edad. Estamos hablando de personas de 80 años o más, y estamos hablando que este señor vicepresidente tiene, ¿cuántos? 39, número uno, o sea, juventud. O sea, ¿quién presenta, qué candidatura presenta la juventud aquí? La republicana, ¿ok? Segundo, del estado de Ohio. Uno pensará, Ohio, ¿y qué hay allí? ¿Y dónde queda eso? Ahí hay algo, ahí ocurre algo, ahí solamente hay vaca o leche, o sea, Ohio. O sea, ahí no hay nada, ¿no? Es la tierra adentro estadounidense. Pues fíjense que Ohio es de esos estados que se le conoce como los péndulos o pendulares. En inglés le llaman swing state, ¿no? Que cambian. Y la verdad es que Trump, cuando ganó la presidencia la primera vez, ganó Ohio. Ahora que en la última elección lo ganó Biden. Y la realidad es que ningún presidente republicano ha sido presidente sin ganar Ohio. Entonces ya esto debe ser como una patita de esas de conejo de la buena suerte, de tú garantizar que Ohio lo gana porque sí. Entonces, pues, a escoger a este individuo que viene de la estrata social trabajadora, tierra adentro, estadounidense, pues tú en cierta medida estás garantizando que Ohio está adentro. Así que ya tienes el primer paso, ¿no? Segundo, es que, perdón, tercero, creo que voy. Este señor es católico. Y yo sé que ese tema, pues, no se ve, no se ve, pero él antes era evangélico y él se cambió a católico. ¿Okay? ¿Y por qué esto es importante? Sí, es importante porque Biden es católico. Es de los pocos, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos.
El otro fue Kennedy. Entonces, este tema es importante. Y además es un señor que de verdad es religioso. Cuando digo que es religioso, no estoy diciendo a alguien que lo presenta como que Dios está conmigo, como con la cosa electoral. No, no, no. Este es un señor de su casa, de su esposa, de sus hijos. Es más, no sé si han visto la foto de su esposa. No. Es asiática. Ajá. No tengo muy claro si es de la India, Pakistán o Bangladesh, pero de por ahí es. O sea que ya le metes también el elemento racial, ¿no? Tú sabes, de un señor casado con una asiática. Este señor también es un intelectual, que no le gusta a usted sus ideas conservadoras, da igual, el tipo es un intelectual, el tipo sabe hablar en oraciones completas, eso es lo que yo me refiero. Trump no sabe hablar en oraciones completas. Entonces, este es un señor que hasta ha publicado libros y cosas, ¿no? Usted puede ser que no esté de acuerdo con él, pero da igual. Pero es un señor que tiene, ¿no? Y entonces, el tipo se gradúa de derecho de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Becado. Sí, porque si no, no lo hubiese podido pagar. Yale. ¿Ok? Entonces, ya estás viendo el perfil que es como Equilibrio. todo lo contrario a Trump. O sea, Trump, el que dice que es religioso, pero es embuste. Que es misógino, que se ha encontrado convicto hasta de asalto sexual. Entonces, después, por otro lado, tienes el padre de familia. Y lo que yo creo que es más importante aquí es que Trump no tiene un contenido. Lo vuelvo a repetir, Trump es Trump. ¿Okay? Y eso es lo que le molesta a la gente, Es un ¿verdad? personaje. Pero fíjate, por otro lado, yo siempre he pensado que bregar con Trump es mejor que bregar con Biden. Porque con Trump tú sabes lo que hay. Ahí no hay sorpresa. Sea, tú lo que te dieron, o sea, lo que ves es lo que hay. Y no va, o sea, ese hombre está claro, ¿no? O sea, ya tú sabes lo que hay ahí. O sea, con Biden es esa cosa de no, pero después fue sí. No, ese nebuleo, ¿no? Esa cosa de política de esa diplomacia tradicional estadounidense que nos preocupa, las muertes en Palestina, pero por otro lado estamos haciendo no sé qué otras cosas, ¿no? Trump no, Trump es claro, él dice lo que él piensa y lo que él dice, él lo hace, o por lo menos intenta hacerlo, otra cosa es que lo dejen. Pero es una persona abierta, es un libro abierto en cierta medida, ¿no? Y él no tiene problema con decirlo. Pero a nivel ideológico y de visión de país, Trump es vacío, ¿no? Él ve a Estados Unidos con su cara. O sea, este señor Vance, ese sí tiene contenido. Y es un contenido conservador, yo diría de derecha. ¿Okay? No, no creo que es ultraderecha. Porque ahora yo en Europa no sé quién es quién, ¿no? Porque antes había centro derecha, había derecha, y ahora hay ultraderecha, pero entonces ahora resulta que en Europa todo el mundo es ultraderecha. Entonces, el que no sea izquierda, me refiero, ¿no? Pero entonces, es malo ser ultraderecha, pero es bueno ser ultraizquierda. O sea, estoy un poco confundido en Europa. Pero en el No caso me de Estados extraña. Unidos, estoy siendo sarcástico, ¿ok? Por eso. Pero en el caso de Estados Unidos, es un hombre con un gran contenido ideológico que está claro en las posturas. Y usted le trae cualquier tema y él te lo dice clarito y te lo desarrolla. Pues puede ser que no estés de acuerdo con él, obviamente, pero tú no puedes decir que esto se lo acaba de inventar. ¿A qué me refiero? Trump dice, yo estoy en contra del aborto, ¿verdad? Y después dijo que, bueno, el aborto sí, pero en esta lista súper larga, ¿no? Entonces tú dices, espérate, yo no entiendo bien aquí. ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿O qué? Este señor no. Este señor está claro. O sea, no, el aborto no. Y yo creo que le da un contenido a la campaña de Trump. Y que con él un poco se perpetúa esa visión de Estados Unidos. Porque yo creo que esto también es muy importante. Desde que empezamos esta conversación, Trump para arriba, Trump para abajo, Trump para los lados. Pero esto no es Trump, ¿okay? O sea, las ideas que él representa o dice representar es de un gran sector de la sociedad estadounidense. Y esas ideas no se van a ir. Esas ideas van a perdurar, incluso yo creo que van a crecer en los Estados Unidos. En la medida que, por ejemplo, pues haya más fracasos demócratas, pues se infla más esas ideas conservadoras. En la medida que en Estados Unidos
todas estas ideas del wake. Es, ustedes conocen lo que es el wokismo, ¿verdad? Sí, claro. El wokismo. Wake movement, ¿no? Yeah. Que en España eso hace orilla, ¿no? O sea, eso está por todas partes. Y en Europa entera, ¿no? Pero en Estados Unidos eso es muy fuerte. Entonces, en la medida que eso crece, y nada más hay que ver un noticiario en Estados Unidos que un poco sea de una tendencia o de otra tendencia, con un descaro cada uno y una claridad y sin ningún problema. Yo creo que va a aumentar ese sector conservador. Y aquí vuelvo otra vez a traer el tema de la religión. Creo que la gente no toma mucho en cuenta las ideas del protestantismo estadounidense. La gente se olvida que Estados Unidos es un país protestante y que todo esto de los televangelistas y el evangelismo es algo muy conservadora y es muy fuerte y que tiene una gran influencia en la política estadounidense. Lourdes, ya para terminar, una última pregunta. Pues una última pregunta. Bueno, que se quedan tantas, pero bueno, referente a que Elon Musk ha dado una cantidad inmensa de dinero a una campaña política en Estados Unidos. Si gana Trump, evidentemente lo va a tener mucho más fácil porque no va a volver a pasar lo de la otra vez. No le van a bloquear cuentas en las redes sociales y además la financiación no le va a faltar, con lo cual candidato seguro y que seguramente tengamos la suerte de que no pase nada y se quede todo en lo que se ha quedado esta vez, en agua de borrajas, y volviera a suceder, evidentemente. Que no puedo hacer ninguna otra pregunta. Mire, es curioso que usted diga, mencione a Elon Musk. Cuando yo hablo de Trump y que digo que Trump es Trump, el típico político que lo vamos a traducir como lo dice la ciencia política, populista. Populista. ¿No? Él dice lo que la gente quiere escuchar y no importa qué, etcétera. Él es un populista. De igual que hay políticos populistas, hay empresarios populistas también. Y yo creo que Elon Musk encontró ahí su némesis, ¿verdad? Absolutamente. Y a él le gusta hacer ese juego, ¿no? Y Elon, si difícil es definir a Trump y aclarárselo, es igual, ¿no? Es más, yo diría que es más nebuloso el tipo, ¿no? No sé, cuidado que sale que es extraterrestre. Lo que quiero decir es que Elon Musk es un personaje en cierta medida populista, folclórico. Siempre han existido personajes en Estados Unidos como ese. ¿Cómo se llama este? El que hacía los aviones, que era medio loco en Estados Unidos. Era un personaje de los años 50. Se me fue el nombre ahora. Que era un excéntrico, ¿no? Porque eso es lo que es Elon Musk, un excéntrico, un empresario, un visionario excéntrico y tal. Perfecto para un político. Bueno, para un empresario sí. Como político. Sí, así que no sé, yo sé que ustedes ven esas cosas a veces como cosas dramáticas, ¿no? Pero también España ha tenido sus empresarios así. Y no hablemos, ¿verdad?, de políticos, ya. No, de políticos también, pero de empresarios sí lo han tenido. ¿Cómo se llamaba aquel de los chocolates? ¿Cómo se llamaba aquel del banco? Mario Conde. ¿Y cómo se llamaba aquel del otro que se vestía de Superman? Y el del Atlético de Madrid. Ruiz Mateos. Esos son Elon Musk. Y de así vamos a ver. Además, miren ustedes, dime a quién tú apoyas y yo te diré quién eres. Porque igual es Elon Musk, amiguito. Absolutamente. Se agarra del bracito de Milei en Argentina, ¿verdad? Exacto. Ese tipo es un personaje más complejo que Trump, ¿ok? El Milei en Argentina. O sea, aquí hay que tener cuidado con qué ponemos en el saco a los mismos, ¿no? Porque este es diferente. O sea, no es lo mismo el presidente de Ecuador que el de Argentina, que el Bolsonaro, que el de El Salvador. O sea, no podemos despacharlos a ellos a todos como en el mismo paquete y decir que son de derecha o ultraderecha, porque no es así. Y también entender que si hay populismo en la derecha y ultraderecha, también la hay izquierda. Y en América Latina ha habido un montón de eso también. O sea, hay que ser... Por eso he dicho lo de Elon Musk. Estos son tiempos muy difíciles para hacer análisis. Son tiempos muy difíciles para dar opiniones, porque rápido te encajan. Y a mí me ha pasado con el tema de Ucrania, me ha pasado con el tema de Israel, que desde perspectiva estrictamente académica, dando hechos históricos y tal, y simplemente diciendo que es comprensible, que se entiende la acción del otro como una justificación a favor. No tiene nada que ver. Yo no estoy a favor de eso. Estoy diciendo
¿Por qué él piensa eso? Ah, no, pero es que eso es absurdo y ridículo. Olvídate de eso, él se lo cree. Tienes que entender que él se lo cree. Y si no lo entiendes, pues entonces estás, digamos, no estás con los pies sobre la tierra para entender la situación. Así que son tiempos difíciles. Sí. Así que por eso los felicito a ustedes por este espacio, A que Joaquín. no es un espacio normal, porque aquí hay esa apertura. Yo creo que como también todos los que siguen los espacios de Joaquín entienden de lo que se trata. Yo creo que Joaquín ha sido muy enfático desde el primer día que apareció en redes, de que se hace todo desde perspectiva académica, de la historia, que no se trata de escoger un bando u otro bando. Lleguen, Joaquín le encanta decir esto, lleguen ustedes a sus conclusiones, Correcto. ¿verdad? Ese Yo no pensamiento ando. crítico. Mire que si yo lo he visto a él, mire que si yo lo he visto a él. Yo me he mamado todos esos ciento y pico capítulos de arriba abajo. Y algunos los he visto dos o tres veces porque lo da tan rápido Qué maravilla. que me pierdo, ¿no? Y pierdo el hilo. Pero yo creo que Joaquín ha logrado crear un espacio que hacía falta, que no es un espacio donde se da una versión de los hechos, sino que simplemente se ponen opiniones y ahí la gente que saque sus propias conclusiones. Y yo Así. creo que es bien meritorio. Como dije, Absolutamente. fuera del aire, yo creo que el Ministerio de Defensa debería dar una condecoración a Joaquín. Absolutamente. Y si no se la dan, se la pedimos. Estoy de Sí, por lo acuerdo. menos hay que hacerlo general, pero ya Absolutamente. pronto, pronto. Yo, Absolutamente. y yo, y además, yo desde aquí hago un llamado, una petición de todos los seguidores a que le escriban a Vale. la ministra de Defensa, ¿no? Y que reconozca las aportaciones de Joaquín Rivera Chamorro, que es un militar de verdad español, del que Absolutamente. todos nos sentimos muy orgullosos. Y además, Sí. no es normal, ¿verdad? O sea, como digo yo, es normal que Joaquín pueda traer personas como Doña Luz de Payán, ¿ves? Gracias. Y en ese sentido es normal que yo me sienta orgulloso de estar aquí y formar parte de esto, ¿verdad? Yo me siento hasta importante, como me siento gente. Para mí es un lujo, para mí Para mí y para también. Lourdes también. Es un lujo, primero porque las ideas tan claras, y además, cuando decimos desde un punto de vista académico, nos referimos precisamente a eso. Has hablado de la teoría neorrealista en las relaciones internacionales, has hablado de, porque muchas veces hay que contextualizar. Y hoy día, como estamos todos tan polarizados, ha pasado ahora que ha ganado la selección española y uno va a las redes y si este jugador ha hecho esto, ha hecho lo otro, hasta Sí. nos peleamos en la victoria, es tremendo, ¿no? No, viva España, Absolutamente. viva libertad español, ¿verdad? Mira, ciudad de fallo. Pues hasta nos peleamos en la victoria. Y este tipo de cosas es porque nadie se para a analizar o a pensar de Sí. verdad en lo que en la postura del otro. Hay que ponerse en los zapatos de Sí, los demás. Hay que eso ponerse en los es. zapatos de los demás. Cuando uno habla de historia y habla de la guerra civil, no se puede en los zapatos de un anarquista si defiende, porque la gente se tiende a coger bandos. ¿Y con qué derecho vas a coger tú un bando en unas circunstancias que nunca en tu vida has tenido que Claro, tener? y en ese contexto, ¿verdad? Efectivamente, porque has nacido y has vivido en otras circunstancias totalmente distintas. Y en, perdona que te interrumpa, y en ese tema de la guerra civil, tú has sido bien importante porque tú siempre has marcado esa diferencia de lo que es el evento hecho histórico de la guerra civil y lo que fue luego la dictadura. Claro, Son dos no cosas tiene nada que ver. separadas aparte. Y es un problema que hay en España, que lo ponen todo en el mismo. Se asocia a todo, sí. Pero Pero por menudo. eso todavía algunos días Sí. entras en Twitter y dices, no sé si estoy en el 32, en el 36 o en el 39. Bueno, Cosa pero yo creo bastante que triste. también juzgamos la prensa de hoy día, la prensa está sufriendo un cambio descomunal. Porque hoy día cualquier ciudadano con un teléfono móvil es capaz de dar una noticia que para la que antes se necesitaban periodistas de mucho prestigio, corresponsales, análisis, etc. Y hoy día cualquiera se convierte en un testigo de un hecho y lo tienes en Twitter 10 horas antes de que los medios de papel salgan. El papel está muerto, la prensa de papel está Sí. muerta. Y los periodistas de toda la vida, el problema es que no hay financiación, porque hoy cualquiera te coge y te hace un Así canal es. de YouTube y es capaz de hacer prensa sin medios, a muy bajo precio, sin prácticamente empeñarse en nada, y los que tienen que competir contra eso son periódicos tradicionales que tienen plantillas de cientos de personas y que al final los consumen o los leen los mismos que ven los vídeos de otro periodista que no está asumiendo todos esos gastos. No se puede luchar contra eso. Y la No. prensa o se reinventa, y el problema, y es a lo que voy cuando ahora se ha mencionado Twitter,
Es que al final parece que lo que hay en las redes sociales es la opinión general. Y eso es terrible. Y eso no es cierto. ¿Quién está en las redes sociales? Están los periodistas, están los comunicadores, están los escritores, está todo aquel que necesita, y están los políticos, por supuesto, está todo aquel que necesita cierta visibilidad y cierto contacto con los, en teoría, seguidores. ¿Y quiénes son los seguidores? Pues aparte de varios miles de personas que entran ahí a informarse y a desahogarse, como el que va al fútbol a insultar al árbitro, ¿no? Pues aquí pasa un poco esa posibilidad de insultar a la persona directa. Voy a insultar a Trump porque me parece que es tal o es cual, entonces le voy a insultar, y Trump que no está ni detrás de su cuenta, por supuesto, porque tendrá un grupo de asesores que lo hacen. Y muchos de eso se ha convertido en que, como se piensa que genera mucho poder mediático, en granjas de bots, en que hay gente que tiene 2 millones de seguidores y luego entras un poco y ves si todos son bots, no hay nadie real detrás. Entonces, yo creo que cometimos un gran error pensando que las redes sociales son significativas. No lo son. Esa es mi opinión, ¿eh? Porque la mayoría de la gente no está en las redes. Así es. O entramos de pasada, o simplemente nos limitamos a leer y a decir, estamos muy polarizados, esto es tremendo, no puedo poner nada porque dar tu opinión, como te decía el otro día, es deporte de riesgo, y al final uno le tachan de todo. Ya se han perdido, por eso a mí me encanta, Joaquín, porque ya hace falta el think tank, el que la gente pueda expresarse dentro del respeto y dentro, claro, de que cada uno pueda tener una ideología diferente, buscar puntos de unión o por lo menos respetarnos cuando hablamos, que eso es fundamental y eso ya no existe. Y para mí hoy, bueno, lo agradezco profundamente porque la visión que nos ha dado de los Estados Unidos, brutal, desde la cercanía, y no hablo, por supuesto, porque para nosotros Puerto Rico está mucho más cerca de nosotros. Tenemos una cultura común, una historia común, una historia hasta anteayer prácticamente. Muchas familias en España vienen de Puerto Rico, vienen también de Cuba, vienen de toda esa zona que fueron los últimos territorios de ultramar, provincia española, además, con diputados a cortes puertorriqueños y con una tradición de hermandad que es inevitable, ¿no? Solamente lo vemos en la facilidad de poder comunicarnos entre nosotros, porque el castellano que hablan en Puerto Rico o el español que hablan en Puerto Rico apenas tiene diferencias, ni siquiera en pequeñas palabras o en pequeñas expresiones. Es como, cuando yo voy a España me dicen canario. Efectivamente. Y yo, es que el acento. Sí. Yo le digo, pero mira lo gracioso, dice canario. Y yo digo, no, de Puerto Rico. Me dice, por eso, canario. Canario. Y yo, no, que de Puerto Rico. Entonces, cuando fui a Las Palmas de Gran Canaria, me doy cuenta que hay un barrio, un pueblo que se llama Puerto Rico. Y que luego los barrios dentro de esa ciudad se llaman como pueblos de aquí. No, o sea, una cosa increíble, ¿no? Sí, no, yo soy nieto de 8 hijos de, perdón, soy nieto de hijos de españoles. Imagínate tú. Bisnieto de 8 españoles. Imagínate. Pues es más español, más español que nosotros, casi. Además, Vázquez, sí, que significa hijo de vasco, ¿no? Y sí. Pues agradecer de verdad, de corazón, ¿eh? Además, yo creo que ha sido fantástico, yo me lo he pasado genial y yo creo que Lourdes coincide. Y si no me llamen cuando pase una tragedia, ¿sabes? Porque sé que por ahí va la cosa. Ay, pero están a alguien más y, ay, Efraín, para que nos hable de eso, ¿no? O sea, de cosas buenas. Bueno, él sabe que contactamos con él antes del atentado, claro. Sí, es verdad. Es verdad, pero ¿sabes qué, Joaquín? Tú eres muy suspicaz y tú veías que algo podía pasar. Claro, lo tenía ahí en mente, ya estaba viendo el AR-15. Pues fantástico. Nos hemos pasado de tiempo, pero la verdad que como es un lujo escucharos, pues uno está aquí absorto, yo aprendo muchísimo y sobre todo esa visión tan clara y tan profunda a la vez de cómo es la política norteamericana, además sin medias tintas, que estos piensan así, fantástico, y estos piensan asado y la población es tal o la población es cual, que para un europeo es fundamental para poder interpretar, sí, muchas de las cosas que vemos, porque como comenté fuera de cámara, a veces de Europa se ve todo como un poco infantil. Y realmente es porque no conocemos tampoco en profundidad cómo funcionan allí las cosas, más que por las películas o las series, que es un poco el Twitter de la realidad también. Ellos lo ven ustedes como Hollywood. Es verdad que en Europa se ve infantil lo que ocurre en Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo ve ustedes. Es al revés.
¿Cómo? Sí, Perdón. como una cosa arcaica, los Arcaico, abuelos. claro. Sí, tú sabes, los anticuados, lo pasado, ¿no? Es así. 400 millones de viejos intentando Sí, buscar hombre. el contenedor adecuado para tirar el papel Toda del su vida en caramelo. guerra, esa gente, ¿no? Nunca inventan nada, ya nada, nada. O sea, sí. Ya hicieron Pinturas todo. viejas, castillos viejos, eso. Pues muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias gracias a por los la dos, Lourdes Gracias a ti, y Joaquín. A mí me a don encanta Efraín. aprender. Me Don encanta aprender. Hoy Efraín. ha sido un día. Uf. Don Bueno, Efraín, fantástico. que esta es tu casa. Ahora te voy a No, no, copiar, no, ahora yo ya. Esta es tu casa para cuando quieras. le seguiré No, fiel y. seguidor. Mi esposa lo odia cada vez que oye la musiquita esa de tus programas. Dice, ay, no, No, otra ay, vez no. actor por la semana. Y yo, No mami, te lo sí. aprendiste, no te lo aprendiste el otro día. Ay, Bueno, pa. y cuando le conté que venía contigo hoy, ah, no, para que, ah, tú debes estar contentísimo, tú debes estar, su sueño hecho realidad, y qué sé yo, ay, mami, no es así, cógelo con calma. Sí, no, no, ha Bueno, sido muy, muy bueno. gracias, Estoy seguro que vamos a gracias. repetir siempre que quieras, porque es un lujo, de Bien, verdad. bien. Pues Ánimo. nada, a ustedes ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.